recintos más antiguos de México. Más de 200 años acumulando sucesos extra normales. Soy Samantha Arteaga. Conozcamos entonces el magnífico Teatro Alarcón. Esta es Primera Llamada. Primera Llamada. El Teatro Alarcón, ubicado en San Luis Potosí, es considerado el primer teatro formal de esta ciudad y uno de los primeros construidos en la época del México independiente, convirtiéndolo en uno de los recintos antiguos más importantes de todo el país. 1828. Abrió sus puertas por primera vez. Desde entonces, en este lugar se cuentan varias historias. La más conocida es la de El Gabardinas. Así apodaban a quien era el dueño del terreno antes de la construcción. Este hombre se quitó la vida donde ahora es el escenario, justo después de enterarse de la traición por parte de su amante. Aseguran que su espíritu sigue ahí. 1848. Una balacera dejó sin vida a varios de los asistentes, entre ellos el pianista, que daba vida a varias de las presentaciones. Sus notas musicales aún se escuchan. 1900. La tragedia no se detuvo. Un incendio destruyó parte importante del teatro. Aunque fue remodelado y tardó varios años para volver a abrir sus puertas, aquellas noches de gloria jamás volvieron. Varias personas aseguran haber sido testigos de la actividad paranormal. Dos jóvenes pidieron permiso para entrar a conocer el lugar, sin saber lo que les esperaba. Una tarde de abril que yo recuerdo que fui con mis amigos, queríamos conocer el lugar. Los que ahí cuidaban nos dieron una autorización, entramos y yo recuerdo que al entrar lo primero que se siente es un frío muy fuerte, sientes luego una vibra pesada. Entramos y se veía pues tétrico el lugar. En uno de los pasillos yo me acuerdo que íbamos caminando y de repente yo me empecé a sentir sofocado, me faltaba el aire. Yo le decía a mis amigos, oigan, ayúdenme porque algo me está pasando. Ellos no me creyeron. Yo me acuerdo que me empecé a sentir mal, me quedé atrás. Ellos querían seguir, se fueron adelante, continuaron y pues yo de lo mal que me sentía decidí mejor salirme. Ellos después entraron ya más noche, pidieron permiso, entraron y por lo que me cuentan, decían que ellos entraron y en la parte de arriba hay como unas oficinas. En ese lugar empezaron a ver cosas, ruidos, pasos, se escuchaban, pues ahora sí que en la parte de arriba como si caminaran, corrieran. Se empezaron a ver destellos de luces inexplicables. Ellos ahí fue cuando pues ahora sí que creyeron que lo que yo les había dicho por la tarde, que lo que me había pasado, salieron y prácticamente ellos ya no quisieron hablar más del caso. Yo estoy compartiendo mi historia porque quiero pues ahora sí que se sepa esto que me sucedió, pero ellos ya no han querido hablar del tema, ya no quisieron ahora sí que saber nada de ese suceso. Ese teatro, el Teatro Alarcón, está embrujado. Amigos de Extranormal, finalmente llegamos a San Luis Potosí. Este es el Teatro Alarcón y bueno, un lugar realmente increíble. Y es justamente aquí en este lugar donde estos jóvenes, un par de jóvenes, decidieron entrar a conocer el lugar de día, casi
como a esta hora, iban a ser la una de la tarde, después del mediodía, y bueno, pues se encontraron con que algo misterioso empezó a hacer ruidos. Se acercó uno de ellos para tratar de ver, y bueno, el resultado fue impactante. Se quedó sin aire, se quedó sin respirar. Este es el Teatro Alarcón. Teatro. Un lugar que incluso a plena luz del día es testigo de fenómenos inexplicables. Los testigos extranormales así lo han asegurado. ¿Está usted listo para ser testigo de este suceso? Momento de ir con nuestro primer testigo. Armando Jiménez comenta que en el minuto 6:58, cuando van descendiendo Brian y Miriam, se logra escuchar un niño que grita. Le sugiero que preste mucha atención. Chava. Algo ya la sí, chava. Algo ya la chava. Algo ya la chava. De verdad, qué impresionante la manera en que observan cada detalle y esa habilidad de captar hasta el sonido más sutil. Para muestra, nuestro siguiente testigo, Kevin Domínguez. Él nos dice que en el minuto 18:21 se escucha cuidado. Así que ponga mucha atención. ¡Qué impresionante! Y es que como se pudieron dar cuenta, la psicofonía, aunque lejos, es muy clara. Pero esto no termina aquí. Montserrat Lara manda la siguiente evidencia a nuestro productor y es que llamó su atención esta imagen que aparece en el minuto 31:54. Ella asegura que notó claramente unos ojos. Observe. Aunque también menciona que tiene dudas de si se podría tratar de un animal. El equipo de Extranormal analizó la imagen y esta toma está dirigida al vacío, pues ahí no podría haber nada. Recuerde, usted tiene la última palabra. Hacemos una pausa, usted no se mueva. Usted será testigo Extranormal en el teatro. Años acumulando energía. 200 años lo han convertido en uno de los lugares más embrujados de México. Incluso a la luz se manifiesta lo inexplicable. Joe Herrera y el dragón recorren a luz prendida el hermoso pero lúgubre teatro. Esta es Segunda Llamada. Y es con el dragón que realizamos un recorrido sensorial a luces prendidas por el teatro. Teatro. Ahorita estamos haciendo un recorrido sensorial con las luces prendidas solamente para que ustedes puedan ver cómo luce el lugar con luz, porque si empezamos las investigaciones a oscuras, pero hoy... El piano. Siento una energía en ese piano también. Ah, güey, la cortina acá. Mira. Está así. Mira. Está así. Ahí está. Corrió por el pasillo. Digo, esto estaba empezando apenas, ¿eh? Y ya se siente la energía. Mira. ¡Uy, güey! ¿Viste? Sí. ¿Atrás? Espera yo. No manches. Es una mujer. ¡Uy! Mira, justo nos trae el baño de damas, ¿eh? Se habla de... una mujer que camina con tacones. ¿La han escuchado a la mujer que camina? Que corre.
Corre en tacones. A la vez camina, y luego corre. Se atrapa. Uy, uy. Yo. Vamos a pasar. Cuidado. Sí. ¿Escuchaste? Oye, está pesadísimo aquí este lugar. Habló. ¿Escuchaste la voz de la mujer? ¿Qué está diciendo? Dijo, ¿qué quieren? A través de los espejos se puede porque son portales. Y este es un espejo que tiene portal. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pide auxilio. Auxilio. ¿Está hablando? Sí. ¿Qué quieres? Mujer. Sé que estás sufriendo. Sí. Mira, mira. Mira, mira, mira. Dijo que sí. Dijo que sí. Sí. Hoy. Es en el espejo. Yo me quiero en el espejo. Es un portal. Es un portal. ¿Y pueden hablar a través de los espejos? Sí. O sea, desde atrás pueden hablar. Incluso pueden salir de los espejos. Uy, güey. ¿Cómo así? Los tacones. ¡Uy, cabrón! Los tacones. Fuera. Sí, se escuchan, güey. Sí. ¿Los escuchó? Sí. Arriba. ¡Ay, güey! En ese momento, el dragón intenta hacer contacto con esta entidad, desatando la furia de lo que ahí habitaba. Ella pide ayuda. Él está aquí. Él está aquí. ¡Ah, su madre, güey! Aquí está. Aquí está. ¿Qué? Aquí estás. Aquí estás. ¡Madre, güey! Los hijos de su Espíritu Santo. Aquí se fue. Está molesto. Ay, cabrón. Oh, su madre. No hay nada, güey. Es él. No hay nada, cabrón. Es él. Está molesto. Que no la va a dejar que salga de este lugar que le pertenece. Pero es en una antigua oficina del cuarto piso en donde el dragón intenta hacer contacto nuevamente. Los tacones. Sí se oyen, güey. Los tacones. Es que sí se oyen. Ya salió. Uy, 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 uy. Están arrastrando una silla. Está sentada en esa silla. ¿Ahí? Está sentada en esa silla. ¿Qué te podemos ayudar? ¿Qué es lo que quieres? Ayuda. ¿Quieres ayuda? Está sufriendo mucho. Dice que está atrapada en este lugar. Tiene muchos, muchos, muchos años atrapada en este lugar. Padre Todopoderoso, bendícela y socórrala. Ábrele camino a su alma. ¿Aquí está? Sí. ¿Qué es? ¿Un hombre o una mujer? ¿Qué es? Es una mujer. Es la mujer que camina y corre a la vez porque quiere escapar. Haz de cuenta que ella ahorita está viviendo en otro mundo. ¡Ay! ¿Fuiste? No, mames. Padre. ¡Ay! ¿Sí viste? Dios Padre, yo te libero. Pero observe de nuevo cómo durante el contacto la silla se mueve, como si alguien se hubiera levantado de ahí. Un hombre.
que la está buscando, el que la sigue, el que la aprisiona en este lugar. O sea que hay varias entidades aquí y ella está huyendo de otra entidad. Exactamente. ¡Ay! ¡Uy! Aquí está. Es él. Se ha salido. ¡Ay! Ese y ese olor. Es azufre. Huele fuerte, cabrón. Azufre. Cuando un alma está perdida o está más del lado de... tiende a oler a azufre. Es un alma perdida. ¡Ah! Uy. ¿Se sigue escuchando aquí este? Mira. Está pesado acá arriba. Está muy pesado. Este es el cuarto piso y es de los más pesados. Uy, ¿cómo entra el aire y el viento? Sí. Por ahí. ¡Ay, uy! Uy, ¿cómo entra el aire? Mira. Allá arriba. Uy, hay alguien. Es arriba. Uy. Sí, está ocultándose. Está ocultándose arriba, ¿eh? Oh, pero ¿y cómo podemos subir? Está muy molesto. No, ¿qué te pasa? Es imposible porque les podemos caer. Pero hay alguien arriba. Pero nos incita a subir. Debido a la fuerte actividad extranormal registrada, el dragón hace una oración para abrir y dar luz al camino. Y así poder comenzar la investigación. Gloriosísimo obispo y mártir Cipriano, suplico por tu severismo, martirio y la gloria que gozas en compañía de todos los que como tú obtuvieron la corona felicísima del martirio. Te suplico, liberes de hechizos, de encantamientos del infernal. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, libera, libera. Amén. Así sea. Está encabronado lo que está aquí. Evidencia de que algo espera en la oscuridad. Viene el extranormal recorrido con el maestro Octavio Elizondo, con luz apagada. Esto después de la pausa. En 200 años han ocurrido eventos que marcaron el Teatro Alarcón, como esa masacre a balazos que dejó la sangre de varios muertos plasmada en su suelo. Ahora, Brian Steve, Joe Herrera y Octavio Elizondo lo recorren juntos. Prepárese, encienda una luz en casa y sea testigo de lo que ocurrirá en el teatro. Señoras y señores, esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Después de hacer esta exploración sensorial con el dragón, pues finalmente estamos aquí en la entrada del Teatro Alarcón para comenzar con esta investigación. Octavio Bray. De verdad, una investigación muy fuerte la de esta noche. Le pedí tanto a Joe y a Brian que vinieran conmigo porque el lugar es muy fuerte. Las evidencias que se dicen que existen en este lugar son muchas y sobre todo las energías son muy fuertes y destructivas. Y es justo aquí, frente al escenario, en donde comienza la investigación. Impresionante lo que yo les pueda decir ahorita que ya entramos a este lugar. Es un congelador de la morgue. El frío es terrible en este espacio. Vamos a iniciar. Necesito la energía de ustedes dos. Sí. Vamos a abrir un portal y vamos a protegernos. Les voy a pedir que por favor se pongan en forma, Joe, tú aquí, Brian, tú aquí, en forma triangular y pongan sus manos así en forma de triángulo. Okay. Y los vamos a juntar. Lo que yo vaya a decir lo van a repetir conmigo y lo vamos a decir 6 veces. Lo digo la primera vez. Kodosh, 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 Adonai, Sebayot.
ora todos, Kodosh, Adonai, Sebayot. Amén, 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 amén. Baje sus manos. ¿Escuchaste? Sí. Ahí arriba se escuchaba. Cuidado, no se separen, no se separen. Mira, 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 mira. Ve. ¿Lo tiene, Chava? Sí, no, no, no. ¡Oh, su madre! Está pesado. No se queden atrás. Pase por acá, Brian. Vienen conmigo, vienen conmigo. Fíjate cómo ya estamos teniendo ahorita aquí respuesta. De verdad fue increíble. Se estaba moviendo como si alguien se hubiera sentado o como si alguien se hubiera parado. Aquí en este lugar. Y no hay manera. Sí, no, está acá. Aguas, Brian, ¿eh? Sí. Escucha. Uy. Mira, 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 mira la cortina, la cortina. Mira la cortina. Se está moviendo. Acá también, está. Ajá. No se muevan. Tenemos que ir con mucho cuidado. De verdad, esta va a ser una noche muy compleja. Uy. No se acerquen. Uy. Yo sé que estás aquí. Oh, su madre. Yo sé que estás aquí. Y si algo puedes necesitar en este momento y te puedo ayudar, házmelo saber. Oh. Su madre. ¿Escucha? Sí, está respirando la cortina, ¿te fijas? Sí, pero espérate. Mira. Ve. Pero nada más es esa, ¿eh? Fue terrible porque este movimiento tan brusco de las butacas era un síntoma inequívoco de que nos iban a atacar esa noche. Mira, no hay manera. Mira la mano que dejaron marcada. Chavita. Mira. ¡Ay, ¿viste su madre! ¿Viste eso? Sí. Luz, acá, por favor, luz. Corrió para acá, ¿eh? Mira las cortinas. Se fue para acá. De nuevo. No, ¿sabes qué? ¡Uy! Ahí estamos. ¡Ay! Aguas. Es arriba. ¿Yo sé que arriba hoy? Sí. Ay, me está viendo tiempo. ¡Ay! Vamos. ¿Viene de todos lados? Pero es arriba. No se separen, ¿eh? Hay algo que está muy cerca. Lo acabo de ver. Vamos, ¿lo viste, vamos, Chava? Sí. ¡Uy! Mira la puerta, Octavio. Mira. Ah, aquí está. Arriba, sigue subiendo. Allá, ¡oh! Allá arriba. ¡Oh! ¡No, solos! ¡Oh! Aguas. El movimiento de toda esta situación hace
que la energía encapsulada en este lugar se esté manifestando continuamente y se mueva absolutamente todo. Güey, está aquí y se escucha aquí, güey. No se muevan. No. Chava, ¿me alcanzas a ver? Sí. No veo nada, absolutamente. ¿Quieres poner la linterna, Octavio? Nada, por favor. No, sí, sí, sí. Ok, apaga tu linterna. Vamos a ponernos al nivel de que, lo que ellos quieren. Voy a prenderla y apagarla. ¿Quieren que estemos a oscuras? Oh, sí, vamos a oscuras. Apágala. ¿Te vas a manifestar si no hay luz? Está aquí a la derecha, ¿eh? ¿Dónde, güey? Vamos aquí. Aquí está. Está arriba. Es arriba. Escucha, es en todos lados. ¿Dónde es? ¡Ay! Madres, güey, si es arriba. ¡Ay! Sin miedo, señores. ¿Se escuchas? Con cuidado. Uy, uy. No se paren, no se paren. Ni se separen y no los paremos. Si estamos subiendo. Mira la puerta. Espérate, están cerrando esa puerta, ¿eh? ¿Te fijas que una cámara? Mira, 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 mira. Mira. ¿Sí lo ven? Sí. No quiero abrirla. ¿Escuchaste, güey? ¿Corrieron? Cuidado, aquí se siente más flojo. Pero aguas esto, aquí, ¿eh? Aquí se siente como si estuviera muy hueco. Mira lo que se está formando ahí. Espérate. Pero observe de nuevo esta extraña pluma que toma forma humanoide frente a nosotros. Eso es arriba, ¿eh? Todavía falta un piso más. Oh, ayúdame. Ayúdame, dijo. Sí. Allá de aquel lado hay una oficina, pero pesadísima ahí arriba. Pesadísima. Vamos. Vamos, cuidado, chaval. No te acerques, no se acerquen a... Sí, estamos en cerca aquí de esta... Madre. Mira, allá abajo también. Cabrón, se ve allá abajo. Qué grueso. Sí. A ver, espérame, espérame, espérame. No tiene lógica. Escucha y ve, esta escalera es mucho más grande. Me refiero más ancha que esta. ¿Qué es eso? No sé. Mira, aquí el dragón hizo una oración y en cuanto terminó la oración el dragón se empezó a mover todo abajo. Se prendió el foco, ¿sabes qué?
Se está moviendo. Por favor, no se pongan abajo. Vayan agua, ¿sí? Tú quédate con él. Se va a caer arriba esto. Mira. No se pongan abajo. Se prendió. Mira, aquí está marcando. Empezó a marcar aquí, ¿eh? A ver. Y está viendo actividad. Ponlo a tu derecha. Bájalo un poco. Ahorita tiene que empezar a marcar, ¿eh? ¡Qué presión! Aguas, güey. ¿Viste esto, chava? Aguas, Brian, ¿eh? No, esto es la lámpara. Pero esta se prendió, güey. A ver, la parte de atrás, ahí. Se está moviendo la tela que está allá arriba. Ve. Aquí está. Eso es lo... A ver, pon tu aparato ahí, por favor. Ve la humedad, ve la cantidad de humedad. Ahí está. Mira, aquí empieza a marcar un poco. Ay, se escuchó una voz. Mira. Nada. Oye, mira, cómo está temblando aquí. Está vibrando el lugar. Ay, escuchen ahí arriba. ¿Escuchas eso? Algo se ve que está caminando allá, ¿eh? ¿Dónde, güey? Allá adentro. Es que no sé. Cuidado, señores. Ay, güey, sí, es que aquí en el shot se ve a Octavio. Mira, asómate. Está caminando. Sí, algo. Güey, adentro. Sigue tronando. Hasta cuidado, detrás de ti, yo. Aguas. Apaguen su luz, por favor, de nuevo. Apaguen la luz. ¡Ay! ¡Hey! ¡Joder, cabrón! Sí está atrás esto, güey. Sí está. Camino hacia acá. Pásate. Aquí, ¿escucha? Aquí está. Deja ahí. Uy. ¿Sí ves la luz, chava? Escucha. Güey, algo atrás de ti, güey. Ahí atrás de Brian, atrás. Pasó una sombra, güey. Mira. Ahí se ve. ¿Se lo estás viendo? No mames, es que la night shot se ve perfecto, güey, cuando va caminando algo ahí, güey. Estas oficinas que han de ser de los años 40 o 50, alcanzábamos a ver, y fíjese bien conmigo, alcanzábamos a ver sombras muy altas. Sabíamos que no estábamos solos, sabíamos que había algo. Güey, aguas aquí, güey. Súper alto este lugar. Oye, aquí es. Mira, esta es la oficina, Octavio. Es la que te digo. Esta es la oficina. Que está pesadísimo, güey. Aquí adentro entramos con el dragón. Pesadísimo. No se puede respirar. Señores, caminen. Caminen, tenemos que respetar. Esta es su casa. Está sofocante acá arriba, ¿eh? No se puede respirar. Mira. Aquí fue donde hizo contacto el dragón. Y estaba ese que estaba una mujer sentada. Se mueve la silla y se sale. Cuando el dragón empieza a contactarla aquí en este lugar. ¡Ah, güey! Si es aquí, si es aquí.
A ver si aquí estás. Mira, la cortina tras de ti, Octavio, se está moviendo ya. Aquí está. Mira. Aquí está. Sí, lo... Se acaba de prender y apagar una luz, ¿eh? Apaguen sus luces, por favor. Ay, güey. Sí, ahí está de nuevo. Cabrón, así, como apagado. Si hay alguien afuera, güey. Mira, 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 mira. ¿Ya lo viste? Ah, es un... ¿Ya lo viste? Eso es un poltergeist. Mi lámpara ya no prendió. ¿Ya no prende la lámpara? ¿Está fallando alguna cámara? ¡Ah, su madre! ¡Aguas! ¿Quieres que prenda la lámpara, Octavio? No, 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 no la prendas. No, no, es una manifestación muy fuerte la que tenemos. Vamos a contactar. ¿Necesitas algo? ¡Dame una señal! ¿De eso, cabrón? No, güey, no, güey. No, no inventes. Ya. Por favor, grábenlo, grábenlo. ¡Dame una señal! Mira, güey, sigue prendiendo. ¡Ah, cabrón! No inventes. Mira, ¿ya viste la sombra que es? Sí, está sí, como sí, a dos está... metros, güey. Sí, 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 grábala, chava, grábala, grábala, grábala. Es que se prende, se apaga la luz, pero hay algo adentro. Pero está enorme, güey. Ve el tamaño. El tamaño que estoy. Mira, mira, mira. Se está moviendo. Güey, está parado, ahí está parado. ¿Ya la ves? Sí, ahí está parado. Ay, güey. Perdón. Está tronando todo aquí, ¿eh? Vamos atrás porque está la ventana, está moviendo toda la cortina. Mira, unos cambios, si hay alguien parado ahí, ¿ya viste? Sí, 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 mira. Lo estoy viendo perfectamente, mira, 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 está enfrente de nosotros. ¡Qué impresión! ¿Ya son más? Es uno, hay más, ¿no, ya chava? Ya son más, pero están aquí ya afuera todos. ¿Ya viste que son más? Mira, sí, uno, sí, los dos, estoy viendo. Tres. Cuatro. Aún así, con las supuestas entidades esperando por nosotros, decidimos salir y continuar con la investigación. Espérate, está moviendo el candil, se va a caer eso, se va a caer eso. Se va a caer el candil, ¿ya lo vieron? Se va a caer ese candil. Espérate. No, no mames. No, 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 muévanse para acá, no se vaya a empezar. Se está moviendo muy fuerte la estructura. Ve el candil, güey. No, 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 espérame. Esto está, por favor, ¿lo están grabando? Quiero una cámara, por favor, aquí. Güey, como péndulo. Está en sentido pendular. Algo que pensé que no iba a suceder es que se moviera este candil. Un candil que estaba pues en medio de este teatro donde no tenía ningún ser vivo acceso, donde pensar que un animal caminando lo moviera es imposible. De verdad, es un candil muy pesado y empezó a moverse de una manera muy extraña, como de una manera pendular. Juzgue usted, esto quería decir que el lugar tenía una cantidad de energía demoníaca terrible. Más el candil. Ya se despegó, ¿no? De arriba, güey. Si no se cae esa madre. No lo dejes de grabar, chava. Me voy a mover acá a ver si empieza a moverse un poco más o se detiene. Es que ya sintió la presencia. Oye, está sintiendo la presencia. Oye, Octavio. ¿Sí escuchas? Todo, es, el, es arriba. Todo bien, cabrón, güey. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Mira, ahí abajo las cortinas.
Mira, mira, mira. Es imposible que se pueda mover. No. No, esa es una manifestación muy fuerte, muy fuerte. Eso es un fenómeno. ¡Uy! Mamá dijo. Chava. Hay algo está, parado allá. Ahí está. ¡Ey! Ay, güey, se está moviendo, güey. ¡Ay, cabrón! Es allá. Aguas. Mira las cortinas. Mira el candil, eso me da pendiente, no se vaya a caer esto, ¿eh? Es que se despegó de arriba, se despegó. Se está despegando, de verdad, es imposible que se mueva ese candil. Dime, ¿quién lo mueve? ¿Cómo lo mueve? No hay manera de subirse allá arriba. Esto es un movimiento. ¡Ay, se escuchó allá! Pasó la niña, Octavio. ¿Tú la viste? Sí, ahí enfrente en el escenario. ¿La viste, Chava? Sí. Pero algo corrió en el escenario, ¿eh? Sí, sí, claro. De orilla a orilla, de orilla a orilla. Señores, vamos a movernos y vamos hacia la parte de abajo con mucho cuidado. Directo hacia la parte de abajo. Esperemos que no se caiga ese candelabro. No podemos estar más tiempo aquí arriba. Chava, ¿alcanzas a ver el candil allá arriba o no? ¿Se sigue moviendo? Sí, güey, se sigue moviendo un poco todavía. No puede ser eso, ¿eh? De verdad estoy impresionado. Hay algo arriba que se asoma. No, hay algo arriba y muy fuerte en todo el lugar. Escucha. No se vaya a caer esta madre de aquí arriba o algo. Acaba de pasar algo junto de mí. Qué rechina. Escucha. Qué rechina. No sé qué es, güey. Me va a estar arrastrando, güey. Brian, no te separes, ven. Tenemos que estar juntos. ¿Estás bien? Estoy bien, pero siento como hay algo muy triste en este lugar, pero también hay algo muy malo. ¿Escucha? Brian, ¿estás bien? Estás sucio de tu espalda. Te pusiste un trancazo muy fuerte. Sí, con la caída. ¿Es así ya, Octavio? Ay, no sé. ¿Quieren que contactes a alguien así o algo así o no? ¿Qué escuchaste? Lárgate. Ya lárgate. Sí, sí, sí lo escuché. ¡Ya nos vamos! Yo sé que es tu casa y yo lo respeto. ¿Qué hay allá arriba, en la ventana? Es una de las oficinas, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguien parado, eh? ¿Hay alguien? ¿Ya lo viste? Sí. Y nos está viendo. La silla, güey. Se sigue moviendo la silla. Ah, no mames, se movió. Oh, qué grueso. Y de verdad, aquí hay una infestación, pero infestación de todo. Lárgate. Escucha. Ya se movió. Está muy concentrada la energía aquí, Octavio. Muchísimo. Voy. Y es aquí
En este fuerte y crucial punto, en donde Octavio decide dejar luz, para así poder iluminar el camino a todas estas almas que aún siguen penando en el teatro. Estoy muy impresionado, cerramos esta noche. Aquí no puedo utilizar el fuego como tal. Dejo esta luz y vamos a hacer oración y a pedir por los que no han podido partir y están sufriendo. Aquí donde iniciamos. Si me ayudan, se los voy a agradecer. La oración es de agradecimiento a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Noche que indudablemente pasará la historia de Extra Normal como uno de los episodios más fuertes. A nombre del equipo entero, agradezco de todo corazón su permanencia y sobre todo su cariño por este programa que hacemos semana a semana con toda nuestra entrega. Usted nos hace fuerte y con ustedes construimos este proyecto. Juntos somos imparables. Ahora ha llegado el momento de descansar.